hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia, colombiana en Palestina. Bueno, y por aquí, miren, un bus, el carro de la basura. Miren, ahora lo que hacen es que ponen la caneca, ahí pueden ver. Ellos estaban medio recogiendo y ahí ponen la caneca y ella sola se vacía. ¿Sí ven? Y después recogen esto que queda ahí en el piso. Bueno, eso creo. Bueno, por aquí les cuento que hoy el día está hermoso. Miren cómo va esto de la construcción. Ya taparon todo. Vamos a ver cómo les va quedando. Ustedes van a ir viendo el proceso. Bueno, familia, y por aquí ya terminé de extender mi ropita. Así me vine para acá porque me gusta hablar desde este paisaje tan bonito para que ustedes se deleiten mientras me escuchan. Y pues, ¿qué les cuento, mis amores? Ya aquí es el mediodía, Iman está durmiendo, claro, después de haberse levantado 20.000 veces. Estoy lavando, voy a lavar la cocina y el balcón, así que pues ahora que baje voy a hacer eso, ustedes me van a acompañar. ¿Qué más? Mi esposo se fue a trabajar hace ya como 2 horas. El día de hoy voy a preparar un rico kabse, que es un plato típico de Arabia Saudita. Bueno, en general, de todo lo que son los Emiratos Árabes, pero en especial Arabia Saudita. Esa receta, si no la han visto, tienen que verla, está en el canal. Y bueno, pues cualquier cosa que vaya haciendo, les voy documentando. Espero que ustedes se encuentren muy bien. Gracias a todas las que me han dejado sus consejitos con respecto a mi hija Iman. Cuando yo dije que tengo que comprarle una tablet, pues era nomás por el momento del desespero que me tenía, pero soy consciente de que todo en exceso no es bueno. No estoy en contra de las personas que le tienen a sus hijos un iPad, una tablet, no. Solamente que todo en exceso no está bien. Y pues Iman está muy pequeña aún, o sea, fuera que tuviera 3, 4 años y ni así. De verdad que ni así, porque se ha vuelto una adicción esto horrible. Pero bueno, todo controlado se puede, porque tengo muchas amigas que tienen sus hijos, que le tienen a sus hijos, pero les ponen pues les ponen ciertas horas para que vean y así. Pero aún así los niños son como, ¿cómo les digo yo? O sea, ellos siempre quieren más y quieren más y lo convencen a uno. Entonces, Iman por el momento creo que no está bien traerle una tableta, un iPad, un teléfono, nada. Quiero comprarle, si Dios me lo permite, una cocinita, pues para que se entretenga. Espero se entretenga, porque pues como les digo, ya ni con sus juguetes, ni con la televisión, ni con nada se entretiene. Quiere estar ahí al lado mío jugando con las ollas, con los tuppers, con todo. Menos con lo de ella. Entonces tal vez a comprarle una cocinita, que tenga sus cositas, tal vez entretenga, tal vez lo asimile como a lo que pues está en la cocina. Así que pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Dios me permita de aquí a antes de que se acabe Ramadán comprársela, pues para que llegue las fiestas después de Ramadán y esté disfrutando. O será después de Ramadán, bueno, no importa, lo importante es comprárselo. O tal vez una carpita con pelotas así de plástico para que ella juegue. Vamos a ver, pero voy más por la cocinita. ¿Ustedes qué dicen? Pónganme el número 1 si quieren la cocinita, o el número 2 si quieren que le compre la carpa con las pelotitas de plástico. Por aquí les dejaré una fotito para que entiendan cuál es la carpita. Y bueno, ya me dirán, ¿ustedes son team 1 o team 2? Aquí ya saqué el tapete, como pueden ver, lo sacudí muy bien. Lo voy a dejar que le llegue el aire, el sol. Y pues por aquí voy a empezar a lavar. Miren cómo está la tierra, el viento. Eso toca lavarlo, las sillas. Thank you.
Descansé por el lado del piso, pero miren lo que me espera. Miren lo que me espera por aquí. Bueno, es más el desorden que la luz, así que no pasa nada. Ya, ya por lo menos quedé tranquila porque esta parte de la casa está limpiecita, ya que pues está haciendo sol, pero miren, volvió la brisa. Pero bueno, no importa, lo importante es que haga solecito. Y bueno, familia, después de semejante lavada de piso, pues imagínense, terminé sudando. Así que fui, me di una ducha y ahora voy a lavar los platos. Lo dejé de último porque pues ahora voy a empezar con lo de la cocinadera, como saben. Entonces pues eso es rapidito, así que acompáñenme a lavar los platos. Pero antes de ir a lavar los platos, voy a extender esa ropita, así que acompáñenme. Por aquí los dejo mientras que extiendo mi ropita. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Bueno, por aquí me hice un trípode, me ingenié un trípode y es el tanque del aceite, ya les muestro, esperé para que se rían. Miren, disculpen el reguero, ¿no? Miren, aquí está el tanque del aceite de oliva que se acabó, por cierto, y puse esta coquita y ahí lo estoy apoyando. Colombiano que se respete o latino que se respete, se las ingenia. ¿Quién dijo que no podemos hacer videos si no hay trípodes? Ay, Dios mío, por ahí se levantó mi terremotito. Y yo que tengo que lavar los trastes. Pero bueno, ahora ya mis hijas la van a calmar mientras que yo termino. Así que, bueno, espero que me rinda. Tengo que lavar la loza. De pronto hay un cambio de planes. Mandé a mi hijo a buscar zanahoria porque no tengo. Si encuentro zanahoria, hago el famoso cauce. Y si no, hago una maglúa. Buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Hey! Hola, familia. Por aquí hay una princesita. Miren. Uy, ella no le gustan las cámaras. Uy. Bueno, se dejó peinar. Gracias a Dios. Ahí su colita, miren. No quiere estar con las hermanas como nunca. Entonces pues hay que paladearlo un ratito, todavía igual está temprano para cocinar. Así que bueno, vamos a ver cómo la entretengo, a darle por supuesto algo de comer, porque pues se acostó tarde con nosotros, por lo mismo es que se levantó tarde. Gracias a Dios no ha vuelto a tener fiebrecita, gracias a Dios. Así que bueno, voy a ver cómo la entretengo para ponerme a hacer lo de los platos. Voy a traer, no sé si traer algo aquí, voy a poner una mantita, porque no quiero entrar el tapete todavía hasta la final de la tarde. Voy a poner una mantita, ponerle juguetes, a ver si se entretiene. Así que, denme un momento. Ahí le puse sus juguetitos, Iman, mami. Ojalá que se entretenga. Le voy a preparar algo así rapidito, a ver si se entretiene. Y para lavar los platos. Estoy agotada, con sed. Hoy sí tengo sed porque pues está haciendo sol. Y como me moví, hice ejercicio, haciendo el oficio, pues obviamente me dio sed. Pero nada, todo es por un sacrificio, así que a pasar salivita y a aguantar las ganas. Así que, bueno, acompáñenme. Por aquí le voy a dar un bananito a ver si se distrae. Bueno, y por aquí mi hijo Joseph me acabó de traer zanahoria, así que vamos a hacer capsa el día de hoy. ¿Y man, quieres, mi amor? Sí, ella quiere.
una zanahorita para la princesa. Claro que sí. Sí, sí, mi amor, sí, mi vida. Mira. ¡Qué rico! Por aquí se la voy a pelar. Esto le va a servir para su encía, ya que le duele. Bueno, ¿dónde está la muelita? Sí, mami, mira. ¡Qué rico! Ya está feliz, mira. Mira. Miren esa, miren. Banano, zanahoria, de todo un poquito. Bueno, mientras que ella está entretenida ahí, yo voy a lavar los platos. Gracias a Dios que está entretenida. Sí, mi amor, am. Cómetela, amí. Ay, Dios mío, señor. Primero, lo que yo hago, díganme si ustedes hacen lo mismo. Primero, los residuos de los platos, las cáscaras, la basura, todo. Primero, lo pongo en una bolsa. Y después, lo que hay que remojar, lo remojo. Y empiezo a lavar los vasos, luego los platos y por último los cubiertos. ¿Quién es igual que yo? Alcen la mano. ¿Saben qué no tengo? Que esto, pues es muy raro que se le acabe uno. La sal. La sal. Me hace falta sal, así que pues para la comida de hoy hay. Pero ya si quiero hacer mañana algo, ya se me acaba. Miren, este es el tarrito de la sal. Miren lo que me queda, una gotita. Pero para la comida de hoy está bien. Así que le voy a encargar a mi esposo que me traiga una bolsita de sal. Hoy no tengo un pollo congelado, sino perniles de pollo o colombinas, les decimos en Colombia. ¿Cómo les dicen ustedes en sus países? Pónganme ahí, miren, lo que son las piernitas del pollo. Bueno, esas son las que voy a hacer hoy, miren. Voy a hacer colombinas o perniles, así les decimos en Colombia. No sé si en otros países les dicen diferente. Así que, bueno, eso es lo que voy a hacer hoy. A mi suegra que ella se lo hice cuando fue el rol. Y como eso queda como una salsita, cuando uno adoba, ya van a ver cuando lo estoy cocinando. Y bueno, tengo la receta en el canal, cuando lo estaba haciendo, que dejé un poquito de salsita afuera antes de poner el arroz, porque ustedes saben, queda el consomé y después uno saca el pollo y pone el arroz, ¿no? Entonces saqué un poquito de esa salsa. De hecho estaba mi cuñado que se va a casar con su prometida y estaban arreglando su casa, no sé qué, entonces hice comida para todos, ¿no? Y era un día lunes, recuerdo porque los lunes descansa y ella también le dan, o sea, no tiene turno el día lunes, descansa, entonces ella es enfermera, ¿no? Entonces los dos descansan el lunes, ella viene a la casa de mis suegros, preparan comida, pero ese día les dije, no, yo soy la que voy a cocinar, quiero hacer un capse. Entonces él me dijo, ¿qué ingredientes se necesitan? Y yo traigo, porque es el que siempre los lunes, pues, cocina y trae todo. Del resto de la semana, pues, mi suegra cocina de lo que hay, ¿no? Si hace falta algo, pues, él lo trae, pero el día lunes es él el que se encarga de traer todo, absolutamente todos los ingredientes de lo que se necesite cocinar, o de lo que él quiera cocinar, ¿no? Porque a él le gusta también cocinar. A él le gusta cocinarles mucho el mansaf, que es la sopa de yogur. Y pues el resto de los días mis concuñadas son las que cocinan. La comprometida y la otra, la que vive abajo. Ese día les dije, no, yo quiero cocinar, quiero hacer este capse. Entonces le digo yo a mi suegra que si le gustaba el capse. Y me dice, sí, normal, pues no es que me muera por él, pero me lo como, normal. Entonces, bueno, cociné, empecé a cocinar y le dejé esa salsita que le dejo, ya la van a ver. Y mi suegra le encantó tanto que dijo, ay, pero ¿por qué dejaste tan poquita salsa que no sé qué? Le dije, pues suegra, yo que iba a pensar que a usted le iba a gustar tanto. Y me dice, ¿cómo la haces? Y yo quiero hacerla, dime cómo o sea, dame las instrucciones para hacerlo. Y ahí le expliqué y lo hice una vez, pero no le quedó como a mí. Así que no hay como el que sabe. Cada persona tiene su sazón, digo yo, porque ella también cocinaba. No voy a decir cocinaba porque ahora no ahora mi suegra cocina muy rico. Pero ella cocinaba mucho mejor antes, cuando su salud estaba un poco mejor. Ahora
es como que no le pone como tanta emoción y tanta, o sea, no le pone tanta ánimo al cocinar, sino que cocina porque tiene que cocinar, esa es la realidad. Está bien, gracias a Dios, no está padeciendo ahorita de nada. Pero sí, no es como antes, no le pone la misma energía de antes y las mismas ganas. Ustedes saben que la comida entra por los ojos y depende también la emoción y la dedicación y el amor que le pongas a las cosas, por eso sale también rico. Bueno, una vez recogida la basura, voy a empezar a lavar, así que no más bla bla bla. Ya no queda nada y por aquí voy a limpiar lo que es la estufa para después empezar a cocinar. Así que bueno, aquí voy a limpiar la estufita, no está sucia, yo la había limpiado, solo que mi esposo vino y hizo café en la noche y pues ya saben ustedes cómo son, no pueden hacer un café, un té sin que boten y hagan su reguero. Así que pues bueno, él lo iba a limpiar y le dije no, déjalo, después yo lo limpio. Suele pasarle eso y ahí mismo lo limpia, pero ayer no sé, como que se le olvidó y no lo hizo, pero él siempre que bota el café o el té, ahí rapidito va y lo limpia para que no lo regañe, porque es que a los hombres también se les regaña a sí mismo cuando te hacen daños en la cocina, por supuesto. Bueno, aquí voy a limpiarlo. Voy a limpiar mi estufita. Ah, por ahí me estaban diciendo que ojalá que comprara una estufita para que no tuviera más calamidades. Y bueno, claro está, quiero aclarar, no les muestro o no les comparto esto para que sientan como para que lo vean como una calamidad o pobrecita Fadia. No, miren, no lo hago con esa intención, se los juro, estoy ayunando y jurar en Ramadán tiene, o sea, jurar en vano en Ramadán es de lo peor. O sea, si tú juras y estás mintiendo, Dios te castiga. Y yo estoy ayunando. Y por Dios, de verdad, o sea, les juro que no lo hice con esa intención de que sientan pesar o pobrecita Fadia. No, simplemente que desde que venimos a vivir aquí a finales del 2020, pues mi esposo trajo esta estufa de segunda, pero muy buena. O sea, aquí hay cosas de segunda, pero buenas. Son las cosas que botan en Israel prácticamente nuevas porque solamente las utilizan un año. Entonces los palestinos, ya les he explicado, los palestinos lo recogen y lo revenden. Pero son cosas, o sea, en muy buen estado. Simplemente que un año nomás y ellos cambian todos sus electrodomésticos, ¿no? Entonces esta estufa estaba, o sea, cuando mi esposo la trajo, parecía súper, o sea, parecía que lo hubieras comprado ese mismo día. Pero ustedes saben, nosotros cocinamos mucho. Entonces, eso le estaba comentando a la persona que me hizo el comentario. Y le dije, no es una calamidad, simplemente que ya es hora de cambiarlo. Porque todo lo que le das uso constantemente se va deteriorando. O sea, antes me ha durado. Tengo desde diciembre del 2020 con esta cocinita. Entonces, 21, 22, 23, tiene 3 años y algo. Y cocine, 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 pues antes, ¿no? Entonces solamente sirven esas dos hornillas, pero ya, o sea, yo quiero cambiarla cuando ya nos pasemos a otro lugar, sí o sí quiero cambiarla. Si se puede ahora, lo hacemos, si no se puede, será más adelante. Todo es cuestión de tener paciencia, todo es cuestión de tener paciencia,
y de que todo llega a su debido momento. No porque pues ya se esté deteriorando quiere decir que, ay, pobrecita Fabia, no sé qué. No, no, si yo quiero la cambio ya mismo. Pero pues hay cosas que hay prioridades, ¿no? Como pagar la renta, los servicios, la comida. Ahora en Ramadán hay que tener muy buena alimentación. Hay que ahorrar para comprarle pues una ropita a los niños, un juguete. Ahora para la fiesta de Eid, que es como una Navidad para los cristianos. Entonces es eso, ¿no? No es que yo quiero dar lástima o que se compadezcan de mí. No, 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 no. En lo absoluto. Simplemente que les estoy compartiendo de que ya, o sea, es hora de cambiarlas, así como las ollas. O sea, necesitaba unas ollas y gracias a Dios las compré. La estufa no es algo de que ya, si no compro entonces no voy a cocinar, no. O sea, ahí sigue sirviendo, pero quiero una mejor más adelante, si Dios lo permite. Y eso es todo, mis amores. Voy a empezar a cocinar porque si no se me va a ir el tiempo. Así que bueno, por aquí la paleta de freír. Y bueno, limpiar el mesón y terminar. Así que por fin ya terminé. Ya todo está limpiecito. Por aquí recoger una basurita y listo. Ahora sí me voy a poner a cocinar. Bueno, les cuento que estaba preparando todo para solamente de una vez ponerlo en la olla y no estar pique aquí, pique allá mientras que se hace esto, no, de una vez. Entonces aquí tengo lo principal, las especies del capse, mire, capse, spice. Tengo por aquí otras especies que también son ricas, pimienta, los perniles, pasta de tomate que voy a usar un poquito, un tomate picado, media cebolla y dos zanahorias ralladas. Así que como ya saben y han visto la receta, los que no la han visto, pues todo esto lo voy a incluir. Voy a empezar a poner todo de a poco. O sea, es como para darle la sazón, ¿no? Freír los perniles y darle la sazón. Y luego si ponemos agua para que se cocinen los perniles. Luego cuando ya estén los perniles, estén cocinados, los saco, los horneo, los frito, como quiera. Y después pongo el arroz en donde se estuvo cociendo el pollo. Estoy feliz con mi nuevo trípode. Anteriormente he puesto aceite. Voy a empezar poniendo la cebolla. Así. Ya aquí pongo la cebolla para empezarla a freír. Y una vez tenga ese colorcito dorado, voy a empezar a poner las colombinas, los perniles, como le quieran decir. Y después voy a poner el tomate, la pasta, las especias y la zanahoria, por supuesto. Mi amigo. Vamos a revolver por unos cuantos minutos. Pues luego de revolver y darle la sazón, vamos a ponerle agua, ¿no? Agüita tibia, si pueden previamente calentar agüita, si no, pues de la llave, no pasa nada. Aquí un poquito más de especias y una pizca, no mucha, una pizca de pimienta. Así. Aquí yo ya he calentado agua previamente. Ahí está. Ahora dejarlas cocinar, voy a remojar el arroz y listo, eso es todo. Luego, como les dije, cuando ya esté cocinado el pollo, lo saco, lo aso, lo frito, como quiera, y cocino el arroz. ¿Quién anda? Miren, miren quién anda por aquí feliz de la vida. Miren, miren eso. Sí, mi amor. Mi hermanita le va a poner una colchoneta aquí para que se asolee. Sí, sí, mi vida. ¡Ay! ¿Qué pasó? Bueno, se va a sentar un ratico aquí a tomar el sol. Y voy a ver qué ropa hay por aquí seca. Y así está el panorama por aquí. Miren, qué belleza de día. La brisa ha bajado un poco, por eso la dejé salir. Pero que se, le dije a la hermanita que le pusiera la gorrita porque no quiero que le entre brisa en sus orejitas. No, mi amor. ¡Mira! Ya la vaya a jugar con la hermanita. Ahí se sentó a jugar con la hermanita. No quiere parecerla ya, ¿no? ¿Y por qué? Dice que está despelucada. No está despelucada, pero bueno, tiene penita. Así que bueno, las dejo para que jueguen. Para que jueguen. Ustedes saben que mis hijas salen cuando ellas quieren. No las voy a obligar, por supuesto. Por aquí ya tengo mi consomé,
Todavía falta como más de media hora, así que bueno, aquí está remojado el arrocito. Estas son las presas de pollo que voy a dorar. Y ahora quiero hacer una sopita de fideos con ajo. Miren, Imán ahí, esa es una ropa que bajé de la azotea. Y miren, ella está ahí con su miquito jugando. Miren, sí, mi amor. Bueno, y aquí está mi sopita, miren qué rico. Así que esperar a que se cocine. Solamente hice dos platitos, no hice mucho. Le voy a sacar esta grasita de por encima. Y ya le puse salecita. No le quiero poner nada de condimentos, que quede así bien pura. Estamos a 20 minutos de romper ayuno. Gracias a Dios, pues ha sido un día ligero. Simplemente que sentí sed, pues ya saben, por lo que hice oficio, me moví mucho y uno pierde energía y le da sed. Por aquí está Imán jugando con la hermanita. Aquí ya como de, bueno, me falta como la verdura, solamente puse la papa. Aquí ya todo huele a limpieza, gracias a Dios. Pero bueno, no falta el juguetico que Imán bote. Ya por aquí la basura se sacó. Imancito por aquí, les cuento que estaba doblando una ropa que la ve. Cogió la pijamita y se la llevó a la hermana que para que se la pusiera. Le encanta esa pijamita a ella. Así que bueno, ya estamos a punto de romper ayuno. Estoy en lo último, así que nos vemos lueguito. Ya por aquí está todo listo. Agua, sopa. Este es el consomé cuando preparo el pollito. Así nos ha quedado la comida el día de hoy. Miren qué delicia. Y bueno, si están comiendo, les deseamos un muy buen provecho.